Veamos si podemos encontrar el límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos el coseno de teta entre 2 veces el seno cuadrado de teta. Y como siempre, pausen el video y vean si pueden resolver esto. Bien, tal vez nuestra primera intención sea decir que esto es lo mismo que el límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos el coseno de teta entre el límite cuando teta tiende a 0 de 2 veces el seno cuadrado de teta. Ahora, estas dos expresiones que podrían ser usadas para definir una función van a ser continuas si se grafican y van a ser continuas en teta igual a 0. Entonces, el límite va a ser lo mismo que solo evaluarlas en teta igual a 0. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos el coseno de 0 entre 2 veces el seno cuadrado de 0. Ahora, coseno de 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Y abajo me quedaría el seno de 0, lo cual es 0. Al elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 2, vas a seguir obteniendo 0. Entonces, tenemos este caso donde llegamos a 0 sobre 0. Y una vez más, tenemos esta forma indeterminada. Y lo importante es que esta forma indeterminada, cuando tenemos 0 entre 0, no significa que aquí nos rendimos. No significa que el límite no existe. Solo significa que tal vez haya otras formas para trabajar este límite. Si tenemos un número diferente de 0 dividido entre 0, entonces sí, ahí diríamos que el límite no existe. Pero en este caso vamos a ver qué podemos hacer para tal vez plantear esta expresión de una forma diferente. Entonces digamos que esto de aquí es f de x. Le voy a poner este nombre. f de x es igual a 1 menos el coseno de theta. Esto a su vez dividido. Entre dos veces el seno cuadrado de teta. Y veamos si podemos escribirlo de alguna manera en la cual el límite cuando θ tiende a 0 no vaya a ser 0 entre 0. Y bueno, aquí tenemos algunas funciones trigonométricas, así que tal vez podamos usar nuestras identidades trigonométricas para reducirlas. Y lo que me llama la atención es que abajo tenemos el seno cuadrado de teta. Y sabemos una identidad pitagórica en trigonometría que sale directo de la definición del círculo unitario que usa el seno y el coseno. Sabemos que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, eso es lo mismo que 1. O sabemos, dicho de otra manera, que el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos el coseno cuadrado de teta. Entonces, esto es igual a, y déjame escribirlo, 1 menos el coseno de teta entre 2 veces 1 menos el coseno cuadrado de teta, porque eso era lo mismo que el seno cuadrado de teta. Y tal vez te salte que 1 menos coseno de teta y el 1 menos coseno cuadrado de teta se pueden manipular de tal manera que nos ayude a reducir un poco esta expresión. Si te das cuenta, esto se puede ver como una diferencia de cuadrados. La parte de abajo es lo mismo que a cuadrada menos b cuadrada, porque sabemos que esto se puede factorizar como a más b, que multiplica a a menos b. Entonces, esto sería igual a 1 menos el coseno de teta, esto a su vez dividido entre 2 por 1 más el coseno de teta, que a su vez multiplica a 1 menos el coseno de teta. Y ahora esto es muy interesante porque tengo 1 menos el coseno de teta en el numerador y tengo 1 menos coseno de teta en el denominador. Y tal vez estemos muy tentados a decir, bueno, vamos a cancelar este con este y reduciremos y tendremos simplemente 1 entre, y tengo 2 que multiplica a 1 más el coseno de teta. Bueno, eso es lo mismo que 2 más 2 veces el coseno de teta. Y podremos pensar, estas dos expresiones son realmente lo mismo. Y es casi correcto, ya que f de x de aquí está definida cuando teta es igual a 0, mientras que esta no está definida cuando teta es igual a 0. Cuando teta es igual a 0, tenemos un 0 en el denominador y entonces lo que necesitamos para que estas dos expresiones sean iguales es decir que teta debe de ser distinta de 0. Pero ahora vamos a pensar de nuevo en el límite. Esencialmente, lo que queremos hacer es encontrar el límite cuando θ tiende a 0 de f de x. Y no podemos solo hacer una sustitución directa. Si en realidad lo tomamos seriamente, porque podremos decir, si trato de poner el 0 aquí, ahí dice que θ no puede ser 0, entonces f de x no está definida en 0, pero ten cuidado, porque esta expresión sí está definida en 0, pero por otra parte, esto nos dice que no deberíamos aplicar el 0 a esta función. Así que sabemos que podemos encontrar otra función que sí esté definida en 0 y que sea exactamente igual a f de x excepto en 0. Pero lo que voy a hacer es que esta nueva función sí sea continua en 0. Entonces podemos decir que g de x va a ser igual a 1 entre 2 más 2 veces el coseno de teta. Y luego sabemos que este límite va a ser exactamente lo mismo que el límite cuando teta tiende a 0 de g de x. De nuevo, estas dos funciones son idénticas, excepto que f de x no está definida en teta igual a 0, mientras que g de x sí lo está. Pero los límites cuando teta tiende a cero van a ser los mismos. Y lo hemos visto en varios de los videos anteriores. Y sé que muchos de ustedes están pensando, ¿por qué no solo hacer un poco de álgebra aquí, cancelar esto de acá, sustituir a teta por cero y acabar? Bien, podrían hacer eso. Estoy seguro que así obtendrían la respuesta. Pero es importante aclarar matemáticamente lo que estás haciendo. Yo sé que si cancelan este con este, si haces esto, la expresión de repente se vuelve definida en cero. Y eso es porque estás lidiando con una expresión diferente o una definición de una función diferente. Así que para aclarar, si quieren decir que esta es la función de la que están buscando el límite, deben de poner esta restricción para asegurarse de que tienen exactamente el mismo dominio. Pero para nuestra suerte podemos decir que si tuviéramos otra función que fuera continua en ese punto, es decir, que no tuviera un hueco ahí, entonces los límites serían equivalentes. Y ahora sí, el límite cuando teta tiende a 0 de g de x va a ser igual y ya que es continua en 0, podemos sustituir g de 0 es igual a 1 entre 2 más 2 veces el coseno de 0. Pero el coseno de 0 es 1, entonces me queda 1 entre 2 más 2. Déjame ver si estamos bien. 1 entre 2 más 2 veces el coseno de 0. Eso es lo mismo que 1 entre 2 más 2, lo cual es lo mismo que 1 cuarto. ¿Y qué crees? Hemos terminado.